Hola familia bonita, sean bienvenidos una vez más. Hoy les compartiré el caso de Melanie Juárez. Revisen que la campanita tenga activada todas las notificaciones para que no se pierdan las próximas historias. Si desean apoyarme lo pueden hacer compartiendo y presionando la manito arriba. Ahora sí, acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. De papeles a nadie, no sabe a quién la alquila, ella recibe la plata, antes le preguntaron cuánta gente iba acá, le dice no sé cuánta gente, entonces cómo sabe la cantidad de plata que recibe. Son las piecitas 2x2, nadie escuchó nada, casualmente, la puerta estaba cerrada afuera, no puede ser así, cómo no escucha nada, se va a la mierda, no mira con cara de sobradora, se ríe, parece que está disfrutando este momento, el dolor de toda la familia. Esta es parte de la historia de Melanie, una joven bailarina de 21 años que fue víctima de un psicópata, que se había obsesionado con ella y la acosaba donde sea que se la encontraba. La chica, en cambio, lo ignoraba, pero este individuo maquinó un terrible plan para acabar con su vida. Su trágica muerte dejó destrozada a toda su familia y sin palabras a los vecinos de la pensión donde ella vivía. Melanie Juárez nació el 22 de diciembre del año 2000 en Rosario, Argentina. Estudió en la Escuela Superior de Comercio Justo José de Urquiza. Fue campeona de las Olimpiadas de Matemáticas y de Ajedrez, de las colegiales y abanderada en el mismo centro escolar, donde por mucho tiempo sufrió bullying por su lindo cuerpo y por su desempeño académico. Al graduarse se inscribió en la Universidad Nacional de Rosario, pero según cuenta su madre, abandonó los estudios porque estaba rodeada de amigos que eran mala influencia para ella, porque estos la habrían motivado a abrir una página de OnlyFans donde vendía contenido para adultos y a la vez comercializaba juguetes sexuales. Su hermana Noelia dijo en una entrevista que Melanie era la menor de los 6 hermanos y la describió como una joven activa e inquieta, que siempre estaba yendo de un lugar a otro. Melanie también se desempeñaba como profesora de bachata y salsa. A comienzos del año 2021, todavía vivía con sus padres, pero cuando su madre comenzó a reclamarle el por qué vendía videos en las redes, ella tomó la decisión de abandonar la casa y buscar su independencia. Es así como se mudó a vivir a una pensión ubicada en la calle 9 de Julio en el centro de la ciudad de Rosario. Aunque la relación con su madre estaba un poco deteriorada, ella siempre tuvo un vínculo muy cercano con su hermana Magali. Melanie nunca pensó que aquel lugar que había elegido como su nuevo hogar sería donde pasaría sus últimos días de vida. Los primeros días del mes de enero de 2022, le había contado a su hermana que a la pensión había llegado a vivir un hombre que la acosaba, pero le mencionó que ella no le daba importancia y que lo ignoraba. Ya para el martes 18 de enero de 2022, a la hermana de Melanie se le hizo raro que desde el domingo 16 no había subido fotografías e incluso que no tenía actividad en su WhatsApp y otras redes, cosa poco habitual en ella. Le llamó y le envió mensajes al teléfono celular, pero al no recibir respuestas le pidió apoyo a la policía. Esa misma tarde del martes, un oficial la acompañó hasta la pensión. Al llegar escucharon que la televisión estaba encendida y a todo volumen. Tocaron la puerta pero nadie les abrió. No sabemos si la propietaria de la pensión les prestó la llave o si abrieron por la fuerza, pero lo que adentro descubrieron es una escena espantosa. Salpicaduras de sangre por todos lados. El cuerpo de la joven estaba en el suelo y tenía la cabeza sobre el colchón de la cama y sin ropa, en un baño de sangre y con múltiples heridas. Lo que llamó la atención es que la habitación estaba con todas las luces apagadas. Al inspeccionar el interior no hacía falta ninguna de las pertenencias de la joven, solo el teléfono celular. La noticia comenzó a recorrer por toda la pensión. Nadie vio ni escuchó nada. Había completo silencio por parte de los vecinos de la víctima. La noticia impactó a su familia y amigos, quienes creían que se trataba de un sueño oscuro del que querían despertar para abrazar a Melanie, pero no era una pesadilla, era una realidad. Rápidamente se comenzó a rumorar de un posible cliente,
pero la policía rechazó esta posibilidad debido a que no hay indicios de que su trabajo en la plataforma haya tenido relación con el crimen, debido a que ella solo vendía videos y no se dedicaba a la prostitución. Lo único que queremos pedir es justicia por lo que pasó. La encontraron adentro de una pieza 2x2 que ella alquilaba acá, 2x2, y nadie escuchó nada cuando se escucha todo, y con cuchillas, con toda la sangre. De inmediato la policía se puso al frente del caso. Las primeras averiguaciones apuntaron a un posible femicidio, ya que su familia comentó sobre el acoso por parte de uno de los inquilinos que había alquilado una de las habitaciones ese mismo mes, y que desde su llegada, Melanie les había informado que la acosaba. Ese hombre era Matías Domínguez, de 19 años de edad. Lo primero que se supo es que entre ellos hubo una corta pero conflictiva relación. Después de que ella le dejó de hablar, Matías la comenzó a hostigar por redes sociales y cuando se la encontraba en el pasillo. Este individuo no aceptó que ella no quería nada con él, y su única salida para curar su desilusión fue quitarle la vida. La administradora de la pensión dijo que Melanie era una chica tranquila, que nunca tuvo problemas con nadie. También contó que Matías había llegado ese mismo mes y ya había tenido problemas con algunos vecinos. Manifestó que el hombre pagó todo el mes de enero y abandonó el lugar el mismo día del crimen de manera sorpresiva. En un intento por localizarlo, lo buscaron a través de sus redes sociales, pero ya había borrado cada uno de sus perfiles, lo que lo convirtió en el único sospechoso. En la reconstrucción de los hechos, se determinó que el asesino conocía a su víctima, debido a que la puerta no estaba violentada. Además, el lugar estaba muy ordenado. Se estableció que este entró al cuarto y la habría intentado violar. Ante la resistencia de Melanie, su agresor ya escondía el horrible plan. Para que nadie escuchara en el momento que él comenzaba a acuchillarla, le subió el volumen al televisor para tapar los gritos de su víctima. Agarró el teléfono celular de Melanie, cerró la puerta con llave, caminó a su habitación, empacó sus pertenencias personales y se fue del lugar sin informarle a la dueña de la pensión. El 27 de enero, a tan solo 9 días, Matías fue arrestado en la localidad de Alcorta, a unos 80 kilómetros de Rosario. Al momento de su detención, dijo que el día lunes 17 de enero la víctima se había ido con un hombre que la llegó a traer en una camioneta, cuando en realidad el cuerpo llevaba más de 36 horas en la habitación. Entonces, ¿cómo es que él la vio salir y subirse a un auto? Nada coincidía con lo que estaba diciendo. Matías Domínguez fue acusado de homicidio calificado por haber cometido con ensañamiento el crimen. La familia ha denunciado a los vecinos de la pensión por ser cómplice de este individuo, ya que uno de los puntos más inquietantes en el caso es el silencio de ellos, y al día de hoy, quienes escucharon no han querido brindar detalles, y la falta de justicia para la joven es una herida abierta en el corazón de toda su familia. Yo nomás dije que los amigos, en vez de decirle que vuelva a la casa, eran malas amistades, mala influencia, porque le decía que se queden, que se quede sola, que se quede acá, que no vuelva a la casa, que no haga caso de estudiar nada, que siga con eso de las redes, con eso de las redes sociales, y que a ellos les decía que eso estaba bien. ¿Qué hacía ella? ¿Subía contenido, bailaba? Vendía contenido y eso. Sí, en las redes sociales. Una amiga de Melanie aseguró que hubo personas que vieron y encubrieron lo que ocurrió, pero nadie mostró empatía interviniendo o llamando a la policía. Aparentemente los de la pensión estaban al tanto de este acoso que la joven estaba sufriendo por parte de su agresor, pero nadie intervino, nadie la ayudó. Aquí es donde a la familia se le hace raro que a nadie le llamó la atención que el televisor pasó encendido desde la madrugada del domingo hasta el día martes por la tarde que llegaron las autoridades. A nadie se le encendieron las alarmas de que Melanie no salió ni entró al cuarto como cada fin de semana. De hecho, ese día tenía planes con una amiga, quien dijo que pensó que Melanie la había dejado plantada por irse con otras personas.
De acuerdo con el médico forense, el cadáver tenía 14 puñaladas, junto con lesiones defensivas en sus brazos y piernas. Es decir, que Melanie trató de defenderse en todo momento, lo que indica que hubo un forcejeo antes de su horrible final, y la puñalada que la llevó a la muerte es la que el asesino le asestó en el cuello. Su familia sigue esperando una respuesta y no pierden la esperanza de que el culpable pase el resto de su vida en la cárcel. Por ahora lo más importante es que su historia no se olvide, como tantos femicidios que suceden en Argentina como en otras partes del mundo. Ya han pasado 2 años y el asesino sigue tras las rejas a la espera del juicio oral, que aún no ha sido solicitado por la justicia. ¿Por qué la mató? Porque ella lo rechazó, claro, directamente. Había un sospechoso anteriormente, Vico Zeta, así identificaban al contador que le manejaba la agenda a Melanie. Melanie trabajaba, insisto, subiendo videos y además vendía juguetes sexuales, que no tiene ningún tipo de vinculación con, como se dijo al principio, que ella supuestamente ejercía la prostitución. Nada que ver, nada que ver. Familia misteriosa, recuerden que siempre estoy leyendo sus comentarios y les agradezco de todo corazón por tomarse ese tiempo para compartir su experiencia o dejar sus muestras de cariño a las familias. Así doy fin a un caso más. Como siempre, agradecida de que me acompañen en cada una de las historias que les comparto. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso. Adiós.